cuento del niño Chanito, el muerto, escrito por profesor Francisco Müller. Algo terrible sucedió en la casa de don Chico Hernández. Su hijo menor, el Chimpe, falleció a las 4 de la madrugada. Le cayó un fuerte dolor de estómago y un gran escalofrío. Algunos dicen que murió por empacho de frijol negro, difícil de sacar. Otros dicen que le hicieron un mal, pero nadie sabe en verdad. La realidad es que el niño no se portó bien con sus padres y se hizo malcriado y no quiso ir a la escuela a estudiar. A los 10 años aprendió a fumar. A los 11 bebió chaparro y chicha y no se quitaba un gran corvo guindado del hombro, solo se la llevaba de tipo y a cualquiera quería machetear. Ese trágico día lloviznó toda la mañana y en la tarde las quebradas se habían crecido tanto que no dejaban circular a nadie por ninguna parte. Al atardecer sopló un viento fuertísimo que estremeció todos los ranchos del lago de Coatepeque, pero a pesar de todo, la gente llegó al rancho de don Chico Hernández porque el bicho era bastante conocido y el tata era muy respetado. El bicho reconocido por Malandrín del Cantón y el tata por Evangélico Creyente. Otros llegaron por la chiviada, los demás por los tamales de pato y café de palo con semita alta. La noche oscura cayó, acompañada de un gran pijazo de agua con granizo. La electricidad se había cortado desde hace varios días. Los cafetales estaban húmedos y lodosos, y lisas las veredas. El rancho estaba a reventar. Bajo débiles candiles, los hermanos evangélicos cantaban alegres alabanzas. Nadie lloraba en esa vela, solamente el tata y la nana, que estaban tristes, muy tristes. Se repartió la comida y por un momento se oyeron aquellos chistes malcriados de las velas que llegaban a romper inoportunamente el silencio de la noche. Los chiviadores siguieron sus apuestas bajo la tenue luz de las candelas de cebo. El rancho se topó cuando llegó el pastor evangélico, que vino atrasado por el impedimento de la lluvia. Él dio palabras de aliento a los padres del niño y esperanza de vida para Chanito, diciendo: "Dejad que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos". De repente, miren lo que sucedió. El cipote fallecido se sentó dentro de la caja donde acostado estaba y con la vista brillosa y perdida ante todos balbució: "Papá, papá, deme 7 riatazos porque no me dejan entrar allá. El viejo y más de 100 personas que se encontraban en el rancho quedaron paralizados del miedo. La gente, hombres, mujeres y niños, pasaron huyendo por la angosta y única puerta de la sala, apretándose violentamente. Otros se aventaron por una pequeña ventana. El pastor tiró la Biblia
y corrió cafetales arriba tropezándose en la corrida con más de una veintena de creyentes que huían horrorizados, alando a sus niños bajo la incesante lluvia. Don Chico Hernández tomó un cincho grueso de cuero, el primero que encontró, y temblando de miedo, dejó ir al cadáver sentado 7 fuertes riatazos. Y el cadáver cayó inerte en la caja de nuevo. Solo los chiviadores permanecieron haciendo sus apuestas detrás del rancho, ignorantes de lo que había pasado mientras caía la tormenta tropical esa noche. La demás gente amaneció perdido entre los cafetales húmedos, tartamudos por el frío y el miedo. Quiero agregar que al entierro nadie fue. Solo el tata y la nana en una carreta de bueyes fueron a enterrar al bicho bajo un fuerte tormentón. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si te gustó el cuento del niño Chanito, el muerto, haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal.